para estar acá. Así que vamos a salir y vamos a demostrar que es un apache, ¿ok? ¡Apache! ¿Te pusiste a pensar que me voy a casar con uno de los banqueros más importantes de Manhattan? Y yo, que estoy audicionando para Broadway, por primera vez siento que encontré mi lugar en el mundo, te lo juro. Tenés que dejar la vida y concentrarte y jugar como sabés, ¿coincide? Sí, sí, sí. Mira que los chicos se deciden, te compran a mí. No quedé para el rol que me presenté. Quedé para el principal. Sabía que te iban a hacer ese papel y por eso me anticipé y te compré estas flores. Ay, gracias. Así como te vas a arreglar desde chiquita la fiesta novia, ¿no? Mi pase a México es casi un hecho, güey. Che, Bauti, se está complicando más de lo que creíamos, ¿eh? Estamos arreglando para ir a la Mega Pardo Party. Ay, no, chicas, yo prefiero mil veces mi fiesta de etiqueta. Es lo mejor de New York. Tu hija se tiene que ir de New York. ¿Qué? ¿Qué me estás pidiendo, Sam? Que termine con los sueños de mi hija. Le vas a tener que pedir que se vaya. Yo me perdí la oportunidad de mi vida, Kila. Pues un calentón de cuarta, eso es lo que pasó. ¿Qué haces? No puedes quedarte en New York. No me puedes estar diciendo esto. Es una buena oportunidad para que te reencuentres con tu padre. Cuando menos te lo imagines, vas a estar de vuelta. Míralo de otro modo. Te vas a encontrar con todas tus amigas. Yo volví a Buenos Aires porque me debo algo desde muy chiquita. Una venganza. Cerrás el penal y asumes a la borda. No está fuerte. Es un groncho. Es un groncho de cuarta. ¿Estás sola? Sí. Qué mal que hizo en dejarte salir. ¿Se te perdió algo? Quería saber qué gusto tienen tus labios. Besame, entonces. ¿Dónde guarda ustedes? ¿Para qué hacen una fiesta de una banca? ¡Anunciado de Dios! Mientras trato de... Vos, este tipo, está a punto de ir, no tenés más a decirle lo que sentís.